Iniciamos de inmediato con las informaciones y un hecho ha consternado a muchos ciudadanos, principalmente a aquellos que residen en Manu Guayabo, y es que un niño de 3 años le quitó la vida de un disparo a su hermanita de 2 años. Veamos la historia de la mano de nuestra compañera Esther Sánchez. Bajo total intimidad fue velado el cuerpo de la niña de tan solo 2 años que murió al recibir un disparo supuestamente de manos de su hermanito de 3 en el sector San Miguel de Mano Guayabo, municipio Santo Domingo Oeste. El reloj marcaba las 11 de la noche del domingo cuando los vecinos del entorno escucharon el disparo que puso fin a la vida de la infante, justo en el momento en el que su hermano manipulaba un arma de fuego. Lo que se dice que fue su hermanito que estaba jugando con el arma de fuego, pero en verdad no se sabe nada, no se sabe si fue por algún... no sabemos en verdad nada, a ciencia cierta de lo que ocurrió ahí adentro, porque él salió a boxer, en pantaloncillo, corriendo con la niña, y me dijeron que salió bañado en sangre ahí, que un muchacho que estaba en mi casa acababa de salir, y vio cuando él salió corriendo, llorando, ¡ay, mi niña! Pero nada más. Me sentí mal, todavía me siento mal, y eso da demasiada pena, todo el mundo está en pena. ¿Sí? El que tiene arma de fuego, tiene que tenerla bien oculta, que los muchachos no la puedan manipular. Expresaron sentirse consternados con la tragedia. De acuerdo a las informaciones preliminares, el arma era propiedad del padre de los menores, quien no contaba con documentación. Este, junto a la madre, fue detenido para fines de investigación. Yo mismo no me trago ese bobo de que fue un niño que manipuló la pistola. Que digan lo que digan, pero es que la experiencia que yo tengo, un niño no va a agarrar una pistola de una gaveta a tirarle a otro niño, no. La niña falleció cuando recibía atenciones en la Clínica Divina Misericordia de Bella Colina, en Mano Guayabo, y su cuerpo fue sepultado este martes. Esther Sánchez, AN7. Y después de 1.070 días de privado de libertad, el ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, presentó finalmente su defensa material ante el tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional. Haber permitido la institución, el Ministerio Público, que fiscales que estaban inhabilitados, fiscales que tenían todas las condiciones de ser recusados y que fueron recusados, que fiscales que debieron inhibirse, participaran en esta investigación, en esa acusación. Nuestro país no ha visto un caso donde haya una mayor evidencia de enemistad, de odio y de rencor, palabras que están en el código de manera textual, que descalifican a esas personas para haber trabajado en el caso. No la hay. O sea, ya pasar de lo que se evidencia en todos los medios de comunicación, de lo que se ha evidenciado en los tribunales, de lo que se ha evidenciado con los chats que le he depositado, lo que se ha evidenciado con un sinnúmero de otros elementos de prueba frente a este tribunal, descalifica por completo a la mayoría, si no todos, los que han participado en esa investigación. Ahora nos vamos hasta Villahermosa, y es que el alcalde de dicha demarcación estuvo tratando de reorganizar a los vendedores informales en la llamada Reguera. Nuestro compañero José Luis Rosario nos tiene los detalles. Acción temprana, en horario de la madrugada, el alcalde Eduardo Familia, del municipio de Villahermosa, perteneciente a esta ciudad de La Romana, se movilizó hasta el área conocida como La Reguera para abordar la situación caótica generada por los vendedores informales de ropas que obstruyen el tránsito en esa zona. Bueno, mira, nosotros viendo la situación caótica que se arma aquí los viernes, tomamos la decisión de nosotros mismos venir aquí, auxiliado por la Policía Municipal y por la Policía Nacional, a poner orden a lo que es el tema de La Reguera. La Reguera para nosotros
ok, que sea importante que ellos vengan a vender, pero no podemos mantenernos en un caos todos los viernes. Decidimos que desde el principio habíamos quedado que la reguera era de la curva para allá, que nadie podía abrir de este lado. Nosotros, luego de terminar una reunión el miércoles con la Asociación de Buhoneros, se determinó que íbamos a retomar la iniciativa inicial, que es trabajar con los buhoneros desde la curva hacia allá. ¿Para qué? Para viabilizar el tránsito de este entorno, porque de verdad esto se vuelve caótico los viernes. Nosotros estamos dispuestos a seguir colaborando con la ciudadanía y también con los comerciantes que vienen aquí a vender, pero bajo un orden. A raíz de su visita por el lugar, el alcalde instó a los vendedores a cumplir con las disposiciones establecidas previamente, las cuales indican que su ubicación adecuada es posterior a la curva mencionada. Estas medidas, según el alcalde, busca restaurar el orden en la zona y garantizar la seguridad y un flujo vehicular de manera adecuada. Mi nombre es Susana Malte, soy la presidenta de aquí de los vendedores. Aquí está el señor alcalde, la Policía Nacional y la Policía Municipal. Estamos organizando cualquier cosa que está mal. El llamado que yo le hago es que si no nos organizamos, no van a hacer el mercado. Y de esto nosotros vivimos. Entonces nosotros tenemos que cooperar para mantenernos vendiendo aquí. La presencia de estos vendedores colocados incorrectamente en la vía principal antes de la curva del Picapiedra ha generado serios problemas de congestión vehicular y riesgo para la seguridad de los transeúntes. Mi nombre es Marvin, estamos aquí en el mercado de La Romana. Nos sentimos bien por el ayuntamiento, ya que están organizándolo de una manera bien organizada. Anteriormente estábamos un poco desorganizados, pero ya lo estamos organizando correctamente. Muy bien, ¿cómo ve esta iniciativa de la alcaldía? Yo la veo muy bien, muy bien, muy bien. Esa iniciativa que está tomando la alcaldía. ¿De dónde usted viene? Venimos de la capital. De la capital. ¿Usted está reorganizado en el plan donde le corresponde estar? Sí, sí, donde estamos organizados aquí correctamente. Lo veo muy bien, porque prácticamente el tránsito estaba parado de este lado, no podían transitar los vehículos. Yo lo veo que todo bien. ¿El alcalde qué le había manifestado a ustedes? Bueno, el alcalde dijo que no iba a organizar y no está organizando, gracias al Señor, que no va a poner baño, que no va a organizar. Desde La Romana, en Villa Hermosa, en cámara, Adonis Quevedo, José Luis Rosario, AN7 Noticias. Y legisladores de diferentes bancadas mantienen opiniones encontradas acerca del asalto que se produjo en la oficina del Banco Popular Dominicano el pasado lunes. Esta oficina está ubicada en la avenida Gregorio Luperón, esquina Olof Palme, donde cuatro encapuchados doblegaron al seguridad de la entidad bancaria y sustrajeron una cantidad de dinero aún sin determinar. Nosotros entendemos que tenemos que seguir trabajando. Nunca va a ser suficiente, pero que este país ha mejorado, que ha cambiado y que seguirá mejorando. No todo es perfecto, no todo es perfecto. Y hacemos un llamado a que se respeten los derechos humanos, pero hacemos un llamado a que deben respetarse todos y que ninguna persona que esté andando en malas posiciones, que esté haciendo cosas indebidas, al final tendrá su paga. Eso es prueba de la inseguridad ciudadana que existe en el país, que yo entiendo que el gobierno, ya después de unas elecciones avasalladoras como la que tuvo, debe ponerle asunto a lo que es cómo se siente la gente. La gente se siente que está sola y que todo va manga por hombro. No dudo que en estos días, con la crisis que hay, la miseria que hay en las casas dominicanas, hayan más asaltos. Lo cierto es que estos son casos aislados que se han venido dando, es una especie de modismo que personeros de la sociedad dominicana pues, han querido implementar en nuestro país. Y yo lo que le digo es una cosa, no hay un solo crimen según la jurisprudencia dominicana, según los precedentes, un crimen de un asalto al banco que haya quedado impune. Nosotros, de hecho, este tipo de acciones nos insta, nosotros como legisladores, a que lo antes posible aprobemos el Código Penal, porque hay un sinnúmero de delitos, de crímenes que antes no veíamos en la sociedad dominicana.
imágenes que vemos que en la actualidad se han puesto de moda, fruto de el transculturismo que se importa de otros países de la región. Lo cierto es que nosotros hacemos un llamado a las personas que se atrevieron a cometer este hecho burlesco ante la sociedad dominicana a que se entreguen por las vías correspondientes. Y en otras informaciones, el doctor Cruz Jiminian estuvo haciendo una denuncia pública. Se trata de un grupo de estafadores que, según él afirma, han estado utilizando su imagen y el sello de su clínica para vender productos falsos, apuntando a que no es la primera vez que lo hacen. Realiza un llamado a la población para que no le hagan caso a este tipo de propaganda de dudosa reputación. Usaron mi imagen, mi cara. Usaron el nombre de la clínica para promover un producto que curaba la diabetes y la hipertensión arterial, cosa que todo el mundo sabe que eso se cura. Y yo hice llamado por todos los medios que no se dejaran engañar. Y hubieron muchísimos tontos que pagaban hasta 30 mil pesos desesperados. Inclusive tengo entendido que hubieron muertos. Ese caso está en manos de la justicia. Ya la justicia agarró preso a esa gente. Pero en el día de ayer sale una campaña promoviendo un producto para el estímulo sexual. Usan mi cara, usan el símbolo de la clínica y dicen que es para ayudar al doctor Cruz Jiminian. Eso es una estafa. Yo no conozco a esa gente. Y yo no recomiendo eso nunca. Si usted lo usa es por tonto. Y va a fracasar. Y va a perder su dinero. Y se va a estafar. Porque estas personas inescrupulosas que usan mi nombre sin yo conocerlo, que usan el símbolo de la clínica, falsificando el símbolo de la clínica, que eso hay que meterlo a la justicia, y que usan mi cara promoviendo eso, jamás yo promovería eso, jamás. Primero porque no sirve, segundo porque es gente que respeta la ley, gente que delinquen. Así que por favor no compren eso, y si lo llaman denúncielo y dígaselo a sus amigos para que no se dejen engañar. Mucha gente llama aquí diario, cientos de gente, que cuánto cuesta el producto, que dónde lo consigue. No se dejen engañar, por favor, que eso es una estafa. Y en otras informaciones, un grupo de enfermeras realizan paro indefinido de labores a partir de este miércoles ante los supuestos atropellos cometidos al personal del Hospital Santo Socorro, indicando que les fueron suspendidos el sueldo por un periodo de 3 meses. Tengo 34 años de servicio trabajando. Nunca he dejado de asistir a mi hospital. Siempre cumplo con mi trabajo. Y hasta que cuando fui a cobrar me encontré que no tenía dinero. Cuando investigo es que estamos de licencia suspendida sin disfrute de sueldo, cosa que yo no la pedí. No la pedí en ningún momento. Entonces así es como estoy yo, habemos muchísimas. Y por favor, yo quiero que por favor nos resuelvan este problema, porque esto aquí en el hospital nunca había pasado. Nunca, fue la primera vez que sucedió. Nosotros estamos todas con una mano atrás y la otra adelante, no tenemos nada. ¿Por qué? Porque pagamos casa, tenemos problemas de resolver, tenemos hijos. Yo soy abuela, soy madre, soy padre. Yo soy de todo. Habemos como 10 enfermeras con la misma situación y todo dice lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, por favor, yo quiero que nos ayuden a resolver esa situación. Y por esta misma situación, nosotros, el personal del Hospital Santo Socorro, estamos parados hasta que se resuelva esta situación. ¡Y ni un cuento más! Ahora hablamos de los sectores Eduardo Brito y Pedro Brán. Están exigiendo la construcción de un puente que lleva tiempo en esta situación y todavía las autoridades, según ellos afirman, no prestan atención al tema. Nuestra compañera Yanibel Asensio se trasladó hasta allá y nos amplía. Thank you.
pleno siglo XXI, los residentes de los sectores Eduardo Brito 1 y 2 en Pedro Brán deben de arriesgar sus vidas diariamente al tener que cruzar las aguas del río Lebrón para poder dirigirse a sus trabajos y hacer sus quehaceres habituales. Cuéntanos, ¿cuál es la situación que tienen ustedes con este puente? Bueno, este puente tiene alrededor de 3 años y pico dañado. Los niños que estudian desde el lado tienen que pasar por adentro del río, la gente lo tiene que cargar. Cuando llueve uno tiene que irse por la circunvalación arriesgándose la vida. Los motoristas tienen que cobrar, ¿usted sabe qué? 300 pesos. Hasta 200, 150 pesos. ¿Por qué? Porque ellos también se están arriesgando. Eso por ahí atracan a cada rato la circunvalación. Entonces nosotros queremos que el presidente, así como el vino y del Picasso, termine la obra. Nosotros estamos padeciendo de precariedades con ese puente aquí. ¿Qué abuso es que nos están haciendo? Aquí los muchachos no pueden cruzar ni salir para la escuela. Como pueden ver, este puente hace 3 años que lo comenzaron. Y esta es hoy en día que nosotros ni siquiera para cruzar tenemos puente. Como pueden ver todo el mundo, y eso, que llegaron tarde. Porque si llegan a la hora de cruzar los muchachos, uno tiene que meterse. Cuando aquí cae un chin de agua, que uno está para la capital trabajando, tiene que quedarse por ahí o no haya cómo cruzar. Lo que queremos es que el síndico, el mello, que ganó actualmente, que mande a arreglar este puente, que estamos... Aquí no puede pasar nadie, de que cae un chin de agua es un lío, la gente tiene que dar la vuelta por aquel lado, eso se borda de agua, para aquel lado vive más de 3.000 personas, 4.000 personas, hagan algo por nosotros porque nos vamos a jugar, miren cómo que estamos, hagan algo. Va a llover. Claro, va a llover, mira. Ya desde que cae un chin de agua, eso se desborda y la gente ni pasa puede. Tiene que dar la vuelta por la pista, por aquel lado. Entonces, díganme ustedes, hagan algo por nosotros. Ustedes los motoconchistas, ¿cómo lo hacen para poder trasladar a la persona de un lado a otro? Nosotros la trasladamos por aquel lado, pero dime, nos están quitando los motores. Hay como 4 compañeros que nos lo han dejado a pie de aquel lado, cruzando la gente por aquel lado, nos lo han dejado. ¿Para que lo atracan? Sí, los ladrones nos aprovechan, como no podemos pasar por aquí, cruzamos por aquel lado y nos quitan los motores. Hace unos 6 meses también una niña, ahí se ahogó. Ella vino a coger agua y el río se la llevó y se ahogó. Vivías ahí, miren esa casa que está ahí, ese es su tío que está ahí, en esa casa. Y entonces yo quiero decirle que realmente hace unos 4 años que ese puente, el gobierno vino y hizo un Picasso aquí, el gobierno actual hizo un Picasso, Luis Abinader, y realmente no se ha hecho, prácticamente vienen un día a la semana, viene una gente o viene dos. Vienen, vigilan, hacen cualquier cosita, se van. No se le ve el interés. Ya pasó la reelección, me imaginé que iba a ser más fuerte porque seguro estaban esperando la política para saber si iban a ganar o iban a perder. Pero en este caso parece que no le ha importado que ganaran de nuevo, no le ha importado a la población, no le ha importado la obra. Entonces yo creo que realmente ya es tiempo de que eso tenga un fin. Le hacemos un llamado primeramente al presidente Luis Abinader Corona y al ministro de Obras Públicas que tomen cartas en el asunto. Miren la condición, hoy por lo menos gracias a Dios está bajito, uno puede cruzar, pero uno coge el riesgo de coger una enfermedad, una bacteria. Los niños pierden el pan de la enseñanza porque cuando está así, si una persona no lo cruza, no pueden trasladarse ni de este lado para allá, ni de aquel lado para acá, para la escuela. Ya va más de un año que el puente lo iban a hacer, aún no está terminado, y nosotros pedimos clemencia, misericordia, que nos tomen en cuenta, que nos hagan el puente, que no lo terminen, por favor. Esa la noche vine bajando como a las 7 y pico de la noche, el río estaba grandísimo. Pensé que podía haber cruzado y cuando veo un hierro ahí, fue cuando me lesionó ese pie. No puedo, yo cuento la parada, pero es un desastre, su mujer embarazada, subiendo por ahí bajando. No vale la pena. Los residentes de estos dos populosos sectores aseguran que en caso de no recibir una solución por parte de las autoridades, lo antes posible realizarán protesta pacífica. Para N7 Noticias, Yanibel Asensio.
Una ciudadana desde Los Coquitos, tercero kilómetro 22 de la autopista Duarte La Guayiga, nos envía el siguiente audiovisual donde se muestra el mal estado en que se encuentran las calles del referido sector, por lo que hace un llamado a las autoridades pertinentes para el arreglo de las mismas. Ay, el 7, mira cómo estamos aquí, kilómetro 22 de la autopista Duarte. Barrio Los Coquitos, tercero, La Guayiga. Mira cómo estamos, que no podemos ni siquiera caminar. Un vehículo no puede transitar, mira cómo está en la calle. Y nuestro ayuntamiento, nada de hacer. Necesitamos ayuda, auxilio por este barrio. Los Coquitos, tercero, autopista Duarte, La Guayiga. Y desde La Guayiga nos vamos ahora hasta el sector de Cansino, en Santo Domingo Este. Allí están denunciando las aguas acumuladas o estancadas y que traen contaminación a todo el sector. A ver si hacen algo por ese hoyo ahí que tiene mucho tiempo. Que desde que mandan un chin de agua o llueve, la gente tiene que salir a la calle porque la CAO, no sé quién es que tiene que arreglar eso y no lo arreglan. A ver si hacen auxilio por nosotros. Han caído vehículos que hay que sacarlo con grúa de ahí. Cuando llegue el agua de la CA, todo eso ahí, todo aquí se inunda de agua. Es un desastre ahí. Cuando no hemos quitado eso, son carros que caen ahí en el Badén. Ya tú sabes que hay que reempujarlo ahí como Dios pueda. Por lo menos ellos tienen que venir, por lo menos sondear eso ahí para que por lo menos ya se limpie. Se acera por lo menos ahí, porque eso es cuando llueve o cuando hay agua de acá, no hay quien pase por ahí. Cuando después están ahí de la escuela, todos esos muchachos se tiran a la calle, porque la calle misma es que se llena de agua. Y un ciudadano denuncia los hoyos que se encuentran en las calles cerca de la refinería de Haina. Solicita a las autoridades pertinentes solucionar la situación debido a la gran cantidad de accidentes de tránsito que se producen en esta zona. Miren, esto es Avenida Refinería en Haina, San Cristóbal. Eso tiene ya bastantes meses con ese desastre, esa calle. Ya han tenido como 5 accidentes, vehículos que no tienen conocimiento de que eso está así. Miren, por aquí pasan tanqueros, pasan camiones de arena, todo tipo de vehículos pesados todos los días. A veces le hacen un allante y ya la semana de que llueve, ustedes supieron, lo mismo de siempre. Así que por favor, cuando vayan a arreglarlo, arreglarlo que valgan la pena. Porque todo el tiempo lo mismo y a cada rato. Y en el sector restauración, en Pedro Brand, están exigiendo que por favor las calles sean reparadas, ya que el colapso de las mismas no les permite transitar de la manera correspondiente. Nuestra compañera Jenny Velasencio se trasladó y nos amplía. Tenemos dos situaciones precarias en este momento. Una es el camino donde los niños van a la escuela. Los niños tienen 3 días por la lluvia que no van, una por la hierba, no pueden transitar por el agua y la hierba. Segundo, tenemos la situación del lodo, como ustedes venían viendo. Nosotros no podemos salir, los niños no pueden ir al liceo, los motores ni siquiera. Es más, aquí no se puede caminar ni en burro. Aquí no se puede salir de este barrio, nosotros estamos incomunicados. El puente se cayó y la salida que tenemos está llena de lodo. Nuestros niños están pasando peor que los animales. ¿Dónde? El Ministerio de Educación ha dicho, y el presidente, que los niños son el futuro del mañana. Aquí en este barrio no hay futuro del mañana, porque los niños no pueden estudiar. Los niños están aquí que para ir a la escuela tienen que amarrarse funda en los pies y nosotros las madres cargarlo, tenemos toda la evidencia. Y para colmo de los males, como no pueden estudiar aquí, tampoco no lo quieren aceptar en las escuelas de allá arriba. Estamos prácticamente abandonados aquí en el sector. Necesitamos que las autoridades vengan aquí de urgencia y auxilio para con un equipo especializado de camiones Gredal
a rehabilitarnos la calle, ya que los niños no pueden asistir al liceo, no pueden caminar en el barrio las personas que van para los trabajos, no tenemos salida. ¿Cómo colapsó el puente, mi doctor? El puente ha colapsado a través del tiempo, la lluvia. Entonces, cuando estaban haciendo la avenida, los camiones transitaban por aquí y terminó colapsar el puente. Entonces, de ahí para acá, estamos incomunicados de un sector a otro. Yo soy una de las madres que está mayormente afectada porque yo tengo tres niñas en la escuela y hoy, esta mañana, al cruzar una ahí en ese palo, se me cayó y me dijo, mami, yo no quiero ir ya a la escuela porque me caí. Tú sabes, al estar sucia, ella no quería asistir. Digo yo, no, mami, tú tienes que asistir porque esta época es época de examen, no puedes perder el examen. Pero es una responsabilidad o, ¿cómo le explico? Obligatoriamente yo tengo que arreglarme con ella porque ya vienen los exámenes. Hoy yo iba cruzando por ahí y eso ahí adelante está totalmente lleno de agua y allá adelante hay algo como es podrido. Eso es algo que le afecta a uno en los pies. Y no contante que cuando llueve yo tengo que bajar de allá de mi casa con chancleta en la mano y aún así totalmente ya llegan sucias a la escuela. Nosotros necesitamos ayuda con la delincuencia de este barrio. Al tener la situación así como está, los delincuentes se esconden ahí y nosotros estamos en peligro. Todo el que pasa por ahí son atracados porque se esconden a través de las hierbas. El agua que está ahí atrás es muy contaminante también. Contaminan los niños, contaminan todo el que pasa por ahí. Así que necesitamos ayuda de las autoridades. Los padres que van los niños debieran de coger un tren junto y cortar toda esa hierba porque sus hijos se peligran ahí. Los delincuentes se esconden atrás de esa hierba. Entonces estamos con la vida en un ilisto. No puede pasar algo a cualquiera de la comunidad. Día le llevamos lo más completo de lo que acontece en la República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de AN7 Noticias le informa con inmediatez y objetividad. Lunes a viernes lo acompañamos en nuestras tres emisiones: Amanecer, Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con usted, porque somos el noticiero de los dominicanos. Nos trasladamos ahora a la provincia Santiago Rodríguez, donde un hombre le quitó la vida a su ex compañera sentimental e hirió a otra persona. Momentos más tarde, agentes policiales lo ultiman en Villa Los Almacigos. Ahora conectamos con Rafael Martínez para brindarnos más información. Sí, gracias. Buenas tardes. Sí, tenemos un lamentable suceso. Un hombre le quita la vida a su compañera sentimental y hiere a otra persona en el hecho. Es un suceso ocurrido en el municipio Villa Los Almacigos, provincia Santiago Rodríguez. Aquí tenemos la historia. Félix Antonio Vargas, luego de asesinar a la odontóloga Miledis Carrasco, quien se trasladaba en esta jipeta hacia su puesto de trabajo, junto a su hija, en el momento del trágico suceso. La hija de la víctima salió ilesa de la brutal agresión contra su madre. Luego de cometer el hecho de sangre, el homicida hirió a otra persona identificada como Víctor Vargas. Minutos más tarde, el hombre fue perseguido por una patrulla de la Policía Nacional y en medio de un enfrentamiento a tiros fue abatido por agentes de la institución del orden público. En el enfrentamiento resultaron dos agentes de la Policía Nacional heridos. Tanto el cadáver de la doctora odontóloga como su victimario fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses con sede en Santiago. Por mi parte, es toda la información que manejo sobre este lamentable suceso. Ahora retorno la señal al CEP Informativo en Santo Domingo. Buenas tardes. Gracias, Rafael, por esas informaciones. We'll be right back.
Cada día le llevamos lo más completo de todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de AN7 le informa con inmediatez y objetividad. De lunes a viernes le acompañamos en nuestras tres emisiones: Amanecer, Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con usted, porque somos el noticiero de los dominicanos. Se acerca el 16 de agosto y precisamente algunos diputados afirman que algunos cambios le harían bien al país. Nuestro compañero Leonardo Mercedes nos tiene detalles. Aunque algunos expresaron su interés en que el presidente de la República produzca cambio en el próximo cuatrenio, no dejan de reconocer que es su facultad. Bueno, uno trazarle ruta al gobierno que tiene su facultad, yo creo que no es elegante por el momento. Él sabrá si hace cambios, si no hace cambios. Los gobiernos para gobernar saben cómo articulan su equipo, y al presidente hay que dejarle esa potestad que pueda nombrar lo que él entienda y que realmente pueda gobernar. Y hay que darle la oportunidad a otros que demuestren que pueden trabajar para el Estado, que pueden hacer buen trabajo para el gobierno y para la población. Otros son partidarios de que se produzcan cambios en instituciones que han mostrado algunas deficiencias. Muchos de los ministerios, la gran mayoría, están desatendidos, los servicios públicos están en el piso y los funcionarios no están funcionando. Es decir, que al final y en definitiva, que lo quite o lo deje, el gobierno al parecer va a seguir igual. Si tú vas a los hospitales, no hay servicio, no hay insumo, no hay cama, no hay medicamento de alto costo. En pasaporte tú tienes que esperar 6, 8 meses para dar una cita para un pasaporte. Si vas a las escuelas, deteriorado todos los servicios de salud, al 911. Es decir, realmente son pocos de los funcionarios que están haciendo su trabajo. Muchos de los que están es en modelaje y en pasarela. Los cambios es un proceso natural que se requiere en cualquier aspecto de la vida. ¿Y por qué no en una gestión de gobierno? Los cambios vienen a generar nuevos bríos, los cambios vienen a cambiar cositas que deben funcionar mejor. Yo soy de lo que pienso que el acomodamiento en los puestos públicos no le hace bien al ejercicio gubernamental. Entonces no estaría mal que el gobierno, a través de nuestro presidente, haga una evaluación de qué funcionario tiene que quitar por otro nuevo, o dónde debe mandar un funcionario a otra institución donde pueda jugar un mejor papel. Y yo veo que eso es lo que le dará nuevo brío a su gestión 24-28, y nosotros esperamos que el presidente tome en cuenta otro talento que no han sido parte, que pueden jugar una buena función en el tren público y será vital. Algo tan simple como el 911, que era uno de los servicios, yo diría que mejores que tiene la sociedad dominicana, hoy en día lamentablemente no están como hace 4 años. Entonces yo pienso que el gobierno tiene un reto, no solamente cambiar los funcionarios, sino de poner a funcionar los servicios básicos que tienen los dominicanos y que exige la población, que le dio un voto de confianza a este gobierno para que continúe haciendo las cosas que merecen los y las dominicanas. Aunque el presidente de la República puede sustituir sus funcionarios en cualquier momento, sin embargo la gran expectativa se produce el 16 de agosto cada año, cuando el presidente de la República es juramentado. Y diputados de distintas bancadas se muestran de acuerdo a que la reforma fiscal que introduciría el gobierno contemple la eliminación de excepciones fiscales a las grandes empresas y a la vez que se agraven otros productos no esenciales, como se ha ventilado. Y es que la posible reforma fiscal de la que ha hablado el presidente Luis Abinader parece ser que está a punto de ser presentada a la población, luego que el ministro de Economía, Pavel Issa, asegurara durante un almuerzo que la misma sería dada a conocer en los próximos días, donde sería una propuesta integral, por lo que congresistas ven de manera positiva que todo aquel que tenga más deba pagar más, siempre y cuando se analicen los procesos. Hay una cantidad de exenciones fiscales que hay que revisarlas, pero ojo, cuidado con el tema de zona franca.
porque queriendo limitar exenciones, hay que ver a quién. Las zonas francas entiendo que no deben ser tocadas. Vamos a probar, a estudiar todo lo que convenga para el pueblo dominicano. Pero creo que más debe revisarse son aquellos turpenes que tienen beneficio durante décadas o siglos, que sí son muy cuantiosos y pudieran ser muy beneficiosos, reducir esos beneficios para que el pueblo dominicano tenga mejor calidad de vida. Yo creo que si nosotros no podemos seguir dando 300 mil y pico de millones de peso anual por exención de impuestos a gente que realmente no aportan entonces nada, porque tú encuentras aquí una serie de delincuentes de cuello blanco que se pasan 10, 15 y 20 años y no pagan un centavo, entonces cuando tú lo aprietas, entonces vienen y quieren justificar y negociar. Sin embargo, para diputados de oposición, la reforma fiscal solo agravaría la situación económica para la clase pobre, ya que toda modificación fiscal representa nuevos impuestos que son cargados a la clase menos pudiente. Primero, reducir el gasto corriente, reducir las instituciones que están haciendo funciones duplicadas en el gobierno, y luego entonces hablar de una reforma estructural en términos que tiene que ver con todo la parte fiscal de la República Dominicana. Reducir el gasto público, él lo puede reducir, empieza reduciendo la nómina de pensiones fraudulentas de 300 millones de pesos mensuales, empecemos por ahí. Lo que sí tienen que tener ellos cuidado de no cargar mucho la masa pobre, que son los que menos pueden, que son los que menos tienen, que traten de como ellos antes de ser gobierno decían que había mucho robo, que se estaba robando mucho, que se estaba desviando mucho, incluso llegan hasta ponerle montos, que agarren ese dinero entonces y lo utilicen para favorecer el pueblo y que no vengan a cargarlo ahora con una reforma que, por más que ustedes vean la reforma fiscal en cualquier país del mundo, lo que viene es a traerle más impuestos a la población. En su exposición, ISA planteó como el objetivo de la reforma fiscal es dotar de capacidad al Estado para financiar servicios e infraestructura esencial y garantizar la sostenibilidad fiscal y macroeconómica. Y hoy, 5 de junio, se conmemora el Día del Ambiente, precisamente Día Mundial del Medio Ambiente, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1972. Fue establecido el Día Mundial del Medio Ambiente en coincidencia a fomentar la sensibilización global que estimule al respeto al medio ambiente y los recursos naturales para alcanzar el desarrollo sostenible. Impulsar sociedades que asegurarán a todas las naciones y sus habitantes disfrutar un futuro más seguro y más próspero. El Día Mundial del Medio Ambiente es una celebración en la que participan todos los países, en un acontecimiento que se festeja con documentales, exposiciones fotográficas, además de actividades como seminarios, mesas de conversatorio, simposios, entre otros. El Ministerio de Medio Ambiente desarrolla una política abierta, democrática y participativa basada en la cooperación y las alianzas estratégicas, comprometiendo a todos los entes sociales corresponsables de proteger al medio ambiente y los recursos naturales. Hablamos ahora del director de medios de la presidencia, Federico Reynoso, quien destacó la inversión realizada en el sector salud en la provincia de Santiago durante el primer mandato del presidente Luis Abinader. En este periodo gubernamental, el primer mandatario ha priorizado la mejora de los servicios de salud en esta demarcación, en beneficio de las 14 provincias de la región del Cibao. Se han reforzado, equipado y ampliado las emergencias de los hospitales municipales, como el doctor Luis Espaillat en Sabana Iglesia, el doctor Napier Díaz en Villa González y la doctora Lilian González en Navarrete. También se han entregado equipos médicos y un tomógrafo de 128 cortes al Hospital Presidente Estrella Ureña, además
de equipamiento al Hospital Materno Doña René Clan, Viuda Guzmán. Santiago avanza con la mejora en los servicios de salud, con la renovación de centros de salud que antes fueron olvidados y que ahora se convertirán en modernos centros de servicio de las comunidades. Ha quedado demostrado que la salud es una prioridad para el presidente Luis Abinader y esto se ha evidenciado con los hechos. El compromiso de ofrecer una asistencia médica de calidad a todos los usuarios que acuden diariamente en busca de servicios médicos. Concluyó que el gobierno de Luis Abinader sigue comprometido con el bienestar de la población. También puede ser parte de nuestros reporteros urbanos. Siente, mire este carro, está cogiendo fuego, está para la luz. Enviándonos fotos y videos relevantes de tu comunidad, de hechos que pueden ser noticia. Mira, uno haciendo fila desde las 8 de la mañana. Y todo lo que quieras denunciar. Estamos haciendo un reporte para AN7. A nuestro número de comunicaciones 829-420-1245. Anímate y forma parte de la familia A Noticias 7. Se la mandamos Antena 7. Un joven vive una odisea tras ser atropellado por un motociclista y este partirle la pierna. Posteriormente, todo lo que ha vivido ha sido una película de terror. Nuestra compañera Esther Sánchez nos narra la historia. El joven Jackson Charles, de 21 años de edad, cabizbajo y auxiliándose de un par de muletas, llegó hasta nuestras instalaciones para solicitar al doctor Cruz Jiminian que le brinde una mano amiga que le ayude a someterse a una cirugía, luego de ser víctima de la maniobra que realizaba un desaprensivo, quien luego de atropellarlo y partirle en dos su pierna izquierda, emprendió la huida dejándolo abandonado. Yo vengo aquí por el Canal 7, estoy buscando ayuda. El momento yo iba trabajando, había un chamaquito ahí calibrando, me partí la pierna a la izquierda, pero me hicieron primero operación, la operación me queda malo. Ahora yo quiero para operar de nuevo. Yo fui al hospital a ver cómo me hace el caso. Ellos me dijeron para ayudarme, para buscar 80,000 pesos. Estoy aquí en el país, estoy solo. Mi mamá no está aquí, mi papá no está aquí, estoy solo pasando trabajo. Narró ante nuestras cámaras el drama que vive y es que es padre de un niño de tan solo 7 meses. Sin embargo, sus condiciones no le permiten trabajar para brindarle un sustento digno. Más aparte de eso, tengo un niño, un bebé de 7 meses. Yo no puedo mantener al niño. Gracias a la suegra, que me está ayudando con el niño. Yo quiero a ver si conseguí ayuda, a ver si me opero. Yo no quiero me dar 4 para comer, nada más yo quiero me operar para poner a trabajar. A veces la gente lo conozco, como me ve, yo tengo muchísimo. Yo vengo aquí desde 12 años, por ahora tengo 21. La gente que me conoce, yo bueno, balón tengo hambre, regálame algo de comer, ellos me dan. También aparte de eso, la suegra mía también, si ellos consiguen, ellos me dan comida. Pero estoy ahí pasando trabajo, paso mucho trabajo en mi vida. Jackson Charles es residente en el sector El Mamey de Villamella, municipio Santo Domingo Norte, y sus contactos son 829-278-6037 u 829-275-1038. Esther Sánchez, AN7. Continuamos ahora desde Santiago, donde una madre solicita ayuda para poder realizar un procedimiento médico a su hijo, debido a que no cuenta con los recursos suficientes para costear los gastos médicos. El infante se encuentra hospitalizado en espera de una operación. Mi nombre es María de Cama Capellán y hago este video para que por favor me ayuden a regalar voz. Yo estoy ingresada en el Home de Santiago con mi niño, que lo tuvieron que hacer una ligadura de varices. Y todavía me falta otro procedimiento, que se lo harán en 8 semanas, y yo no tengo ya el dinero. Antes a mí me habían ingresado con el niño por el mismo problema y nunca llegué a pagar más de esta cantidad que me pidieron. Yo siempre pagaba de 30 a 29 mil y ya yo no tengo recursos.
Yo hago este video para que por favor me ayuden a donar, porque mañana me dieron hasta mañana, ya yo no tengo cómo terminar de reunir esa otra cantidad de dinero que me falta. Solo tengo 40,000 pesos. Usted puede colaborar con esta causa. A favor, comunicarse al número 809-377-5875. Repetimos el número de contacto, 809-377-5875. Las personas desaparecidas continúan en aumento. Y ahora nos referimos a este joven en pantalla que desde el pasado domingo está desaparecido. Se llama Chile Manuel Urbáez Castellanos, de 22 años de edad, apodado Chilito, residente en el kilómetro 8 de la avenida Independencia. Última vez visto, tenía un polocher azul oscuro y un pantalón de color rojo. Si usted maneja alguna información acerca de este joven, puede comunicarse a los teléfonos 849-507-2306 y al 849-867-8399. Y continuamos lamentablemente con otra persona desaparecida, y es que familiares del señor Gregorio Guante Tolentino, alias Fello, denuncian que su familiar se encuentra desaparecido desde el pasado jueves. Indican que fue visto por última vez en el Batey Palmarejos, sector de Pantoja. Si usted tiene alguna información sobre el paradero del señor Gregorio, favor contactar los siguientes teléfonos: 809-693-9931 y 829-340-0431. Repetimos los números de contacto: 809-693-9931 y 829-340-0431. Estamos de vuelta con las informaciones y pasamos con el exministro de Salud Pública, Daniel Rivera, quien advirtió que ante el brote de dengue que hay actualmente en el país, incide a nivel mundial, porque lo exhorta a la ciudadanía a cooperar eliminando los objetos donde se acumule el agua y evitar la propagación del mosquito Aedes aegypti. Hay una alerta ya no de nosotros, sino de mundial, de que hay un aumento del dengue, por lo cual todos tenemos que estar cooperando con lo que es básico de la familia. Si la familia me quita todos los reservorios que puedan reproducir el mosquito, así que podemos controlar el dengue. Pero ya después que permitimos que libremente crezca, entonces va a haber muchas consecuencias, que es lo que ha pasado en toda América del Sur. Seguimos hablando de salud, ahora específicamente hablamos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, MISPAS. Ante las lluvias que afectan al país, recordó a la población tomar medidas preventivas, entre estas evitar el contacto con aguas estancadas para prevenir leptospirosis, y al tiempo informó que dispone de medicamentos para combatir esta afección y otras enfermedades bacterianas. La institución de salud además advierte que con las lluvias se intensifican otras enfermedades como el dengue, episodios diarreicos agudos y enfermedades respiratorias, por lo que mantienen las acciones de vigilancia epidemiológica, respuesta, control y prevención ante la ocurrencia de algún brote, principalmente en las demarcaciones de mayor vulnerabilidad. Y ahora hablamos de las lluvias que continuarán por ambiente húmedo y vaguada y se mantendrán los niveles de avisos y alertas meteorológicas. Así lo informa la Oficina Nacional de Meteorología. De la tarde se prevé nueva vez los incrementos nubosos acompañados de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de vientos, que estarán concentrados principalmente hacia la vertiente norte, nordeste, la cordillera central, así como el litoral costero caribeño y la zona fronteriza del país. Debido a las lluvias ocurridas y a las que se prevén en las próximas 24 a 48 horas, la Oficina Nacional de Meteorología mantiene varias provincias en alerta y aviso meteorológico por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra. En otras provincias
se encuentra María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, Altagracia, Azua, La Romana, San José de Ocoa, entre otras. Ya para mañana se prevé que esta combinación, esta condición de humedad se está asociando a una onda tropical que estará pasando sobre aguas del Mar Caribe. Esta onda tropical actualmente se encuentra próximo al arco de las Antillas Menores. Nueva vez estas condiciones estarán generando en horas de la tarde, nublados, acompañados, aguaceros que pueden ser fuertes, controladas y ráfagas de vientos hasta el litoral costero caribeño, la llanura oriental, así como la región noreste y la cordillera central del país. En temperatura bastante calurosa, principalmente por este viento cálido de componente sureste y también porque tenemos bastante humedad en el ambiente. Esto genera unas condiciones de percepción calurosa bastante alta. Por lo tanto, recomendamos a la población mantenerse hidratados e ingerir suficientes líquidos, principalmente para estos próximos días. Aunque no van a tener mucha incidencia del sol, pero las temperaturas van a estar bastante altas. Y es momento de conocer las noticias más relevantes de la zona norte del país, de la mano de Rafael Martínez. Veamos. Un agente de seguridad de una estación de expendio de gas propano en el distrito municipal de Veragua perdió la vida cuando su arma se disparó. Jorge Tomás se desempeñaba como seguridad de la envasadora de gas propano situada en el distrito municipal de Veragua, municipio de Gaspar Hernández. Fue encontrado muerto con un disparo en el pecho. El Ministerio Público decidió enviar el cadáver al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar si se trató de un suicidio. Solamente Dios sabrá qué pasó, pero deja mucha pena en el corazón de muchos de nosotros y de la familia del pastor, ¿verdad? De Jaime, de Ingrid, de Samuel, toda esa familia. Solamente pedimos a Dios que nos dé la conformidad suficiente para entender por qué suceden tipo de cosas como esta. Estamos en nuestra casa, allá fue un trabajador de aquí y lo informó que el hermano mío había dado un tiro, pero o sea, los hallaron ahí con un tiro en el pecho. Agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional ultimaron a un joven durante un presunto enfrentamiento a tiros registrado en Loma de Cabrera, provincia de Dajabón. El muerto fue identificado como Carlos Alberto García, quien era oriundo del municipio de Mao, provincia de Valverde. Según la policía, se le ocupó un arma de fuego con un cargador, cuyo cadáver fue llevado a la morgue del Hospital Ramón Matías Mella de Dajabón. La información desde la provincia fronteriza la sirvió el corresponsal Carlos Bueno. El director de Pro Industria, Papito Cruz, encabezó la tercera edición del Premio Emprendedor Manufacturero, cuyo evento fue celebrado en el Centro de Convenciones de UTESA en Santiago. El funcionario aprovechó la conversación con la prensa de Santiago para anunciar la próxima feria. El resultado de la tercera feria de innovación e emprendimiento que se realizó el año pasado en la gestión del actual alcalde de nuestra ciudad, Ulises Rodríguez, y que nosotros, como una política de darle continuidad a las políticas públicas de Estado, estamos dándole seguimiento al reconocimiento a cada uno de los jóvenes que por su talento, su creatividad, las actividades productivas y el compromiso con la innovación de la industria dominicana han sido reconocidos y en el día de hoy serán galardonados por nuestra institución. Queremos decirles también que en el día de hoy vamos a anunciar de que la feria va a continuar y que seguirá teniendo como sede al primer Santiago de América, a la ciudad de Santiago de los Caballeros, y que esperamos seguirla mejorando y ahora más aún en una gran alianza con la alcaldía de nuestra ciudad, con el Ministerio de Industria y Comercio y con otras instituciones que deberán hacer un gran esfuerzo todos en conjunto para seguir aportando el talento de estos jóvenes a la industria dominicana, seguir creyendo en la creación de empleo, en el fortalecimiento de la economía dominicana, como lo ha venido apostando el presidente Luis Abinader. El presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, Sandy Filpo,
vio con preocupación los últimos actos delictivos que atentan contra la seguridad bancaria del país. El tema de la delincuencia desestabiliza todo. O sea, nosotros somos un país que tenemos un activo, que un gran activo, que es la seguridad, y no lo debemos perder. La seguridad es básica, sobre todo para los países como los otros, que tienen una alta inversión extranjera y que tienen una alta participación del turismo. Y nosotros, eso es un activo que debemos de preservar. Hay un enfoque y un interés en que preservar ese gran activo que se llama seguridad. Y de esta manera decimos adiós en AN7 Meridiano, con la satisfacción del deber cumplido como cada día. Desire Santos les acompañó. Marlene González, por igual, gracias por acompañarnos en AN7 Meridiano, y sigan disfrutando de toda nuestra programación.